Descarga la app de keepupdated.tv y no te pierdas del mejor contenido en streaming con Tribuneros todos los lunes con el resumen deportivo y los viernes con entrevistas divertidas. Disponible para cualquier dispositivo y totalmente gratis. Así es que ya lo saben. Señoras y señores, esto es la Saga Food que está de luto. De luto no. Pinche entrenador. No, es que me gusta, me madre. Señoras y señores, es una vergüenza. Hoy quedó eliminado el equipo mexicano. Aunque dio un gran partido el día de hoy el equipo, hay que reconocerlo. Y este día tenemos un invitado de lujo, un campeón del mundo. Nada más, más que de lujo. Antes que nada, saludo con gusto, mi querido hermano del alma, mi querido Juan Carlos. ¡Burro del ranking! ¡La porra te saluda! ¡Qué casi! ¡Pinches muertos! Y más aún que tu hermano hoy casi madrea al gordo, a Faitelson. Pero bueno, ¿verdad? Eso es otro problema. Oye, está con nosotros Mauro Camoranesi. ¿Es Camoranesi o Camoranesi? No, igual, a esta hora es igual. ¡Mauro Camoranesi! ¡A esta hora es igual! ¡Campeón del mundo! ¿Dónde más? ¡Aquí, chica! ¡Ni Adela tiene estos invitados! ¡Ni Obama! ¡Ni Obama tiene estos invitados! Oye, campeón del mundo, tocó la pinche copa. Déjate la chupa. La mano. No, en directo. La mano, papá. No, ¿qué se siente, carnal? Yo sí le voy a dar un beso a este cabronazo. Antes que nada, hermano, ¿qué se siente? Es la primera pregunta muy bonita. ¿Qué se siente cargar la copa del mundo? ¿Pesa? Porque nosotros no, nunca la vamos a cargar. Te lo dije el otro día cuando estábamos trabajando. Bueno, primero... Hola a todos, gracias. Mauro Camoranesi in the house. Que la verdad es que la tuve poco en mano, porque me la robaron y siendo un nacionalizado yo también no me la dejaron tocar. ¿Qué pinche Maserati con el madrazo? La agarró, que la agarró Totti. El Maserati con el madrazo del pecho que le dio Zidane. Maserati, no, es Materazzi, cabrón. Materazzi. ¿Cómo se llama ese culero? ¿No te la dejó? Bufón, no, sí. ¿Pero qué pero después de mucho tiempo se pierde un poco la sensación, es algo especial. Pero es bonita, la besaste. Muy bonita, sí. ¿La besaste? Sí. ¿Y el no trofeo? Me logré, pero... ¿eh? ¿Y el trofeo? No, lo sabía. Te anticipé. No, caray, es que estamos muy tristes, mi querido. Oye, Mauro, tú debes de entender que el fútbol mexicano tú jugaste aquí. Tú no te acuerdas de esa escena, pero Mauro dice que siendo nacionalizado... No, era una broma, era una broma. Poco y nada, pero alrededor después de la Copa del Mundo, después de cargar el bebé, ¿no? La lata de la Copa del Mundo, él se volvió protagonista... justo después de la final, porque acuérdate que le cortan el pelo, güey. Trae el pelo muy largo, hizo una promesa, y entonces ve toda la selección italiana, ajá, que lo sienta en una silla y te empiezan a cortar el pelo, ¿no? El día de la final. El Eva América, claro. Ah, por eso. Sí, le vamos. Tú eres americanista de closet, porque sí sabes, señores, este señor jugó el Cruz Azul, recuérdenlo. En Santos, debutó en Santos. Pero el Cruz Azul nos hacía la vida de cuadritos al América. Pues no, porque de hecho en aquella semifinal a mi compadre lo expulsan en el minuto 3. ¿Te acuerdas, güey? ¿A quién le diste? Salió llorando. Saliste llorando, cabrón. ¿A quién le pegaste? No le pegué a nadie, pero el árbitro interpretó que le había pegado a tu ídolo Cuauhtémoc y me echó, me pasó. Al minuto 3, güey. Pero ¿cómo tocas a mi cuadro? Al minuto y con 10. Lo vi el otro día, estaba en el hotel con nosotros. Mi cuau, ¿no? Sí, estaba en el hotel con nosotros. ¿Saludó bien? El gobernador, sí. Esa toda madre, mi cuau. Oye, bueno, a ver, vamos por partes. Mi querido Mauro, a ver, tú llegas a México, bueno, ¿dónde inicias jugando fútbol? ¿En qué año y dónde? ¿Dónde naces, perdón? Antes que yo nazco en una ciudad que se llama Tandil, que está en provincia de Buenos Aires, pero está lejos de la capital, como a 4 horas. ¿De ahí es? Crezco ahí. ¿De ahí es del Potro? De ahí es del Potro, sí. ¿El tenista? ¿Del Potro? Sí. Del Potro es de Tandil. Claro. La torre de Tandil. Los tenistas, sí. Ah, claro, le das al tenis. Bueno, ahí no sé por qué, pero hay... Este club se hizo muy famoso, este club de tenis, y salieron 3 top 20. Porque... ¿El Potro? ¿Quién? ¿El Valdeán o qué? No, ¿no era Guillermo Vilas de ahí? No, está... ¿Coria? No, tampoco. Pará, déjame pensar cómo se llama el otro. Todo rubiecito, guapo. Ah, que acaba de dejar de jugar Luis ahora. ¡Luis Miguel! No. Puta, ¿cómo? Bueno, X, ahorita te lo digo. Acaba de dejar de jugar ahorita. Sí, hace un año. ¿Gaudio? ¿Gastón Gaudio? No, el Gato Gaudio no, otro. Hay otro parecido, uno parecido. Que acaba de dejar de jugar. Bueno, ahorita nos acordamos. Sí, no importa. Y bueno, empiezo mi carrera ahí, normal, amateur.
y recién a los 18 años viajo a una ciudad que está cerca, que se llama Mar del Plata, donde tiene un equipo de... Cerca ya de Buenos Aires. De mi ciudad. A 170 kilómetros me voy, pero ellos ya tenían un equipo de tercera división en esa época. Tercera división, entonces ahí empiezo mi carrera como profesional. Firmo mi primer contrato como profesional, 17, tenía 18, no me acuerdo. Y de ahí me vengo para Santos. Pero en el lugar donde tú naciste, ahí empezaste a jugar fútbol, obviamente. Empecé a jugar fútbol, por eso te dije antes. ¿Había un equipo de otra división? Amateur, a ver, está el torneo local, el campeonato local, con juveniles, que hice desde los 9 años hasta los 15. Después empieza lo que es la parte intermedia, de 15 a 18, y generalmente a 18 años uno firma el contrato. Y bueno, hice ese proceso en mi ciudad, en torneo local, con 10 equipos, 12 equipos. ¿Y a quién admirabas en ese entonces? Porque estaba Luque, Kempes, Mario Kempes. Sí, ellos eran la generación más vieja. La generación más vieja. ¿Cómo se ve que le va a la América? Pero no admiraba que le iba a la América. No, ¿cómo se ve que está viejo, cabrón? Espérame, oye, Jacinto Luque, Mario Kempes. Él es ya de Batistuta. Él es de Batistuta. Así de chavo admiraba a ellos. A ver, mi ídolo era... Le voy todavía, siempre fui hincha de River. Y mi ídolo era un jugador uruguayo. Enzo. Sí, aparte de Lenzo, estaba Antonio Alzamendi. Un win derecho de Uruguay. ¿Vino a jugar acá? Uruguayo. Antonio Alzamendi vino a jugar acá, me parece que a Tecos, güey. Puede ser, sí. Puede ser que jugó acá. Un win derecho tipo, para que te des una idea, para, tipo el Chucky. Muy rápido, muy lineal, muy rápido. Fue el que el gol. Y metió muchos goles. Empataron a uno con Alemania en 86 y fue el que hizo el gol de Uruguay. Claro, claro. Okay. Y ese luego, era un poco mi prototipo de jugador. ¿A quién más veías así como, puta, de chavito, y decías, ay, güey, qué maravilla? No, bueno, yo digo, a nivel club era él, bueno, después a nivel selección, obviamente, en esa época ya Diego Maradona era el más conocido. Te imaginas que en el año 86 yo tenía 10 años, entonces crecí un poco con esa imagen de Diego, que era el ídolo nacional, ¿no? Después de que juegue el Mundial acá en México, se convierte en figura internacional y creo que para nosotros fue todo un... Para cualquiera, ¿no? Fue un referente en esa época, sobre todo cuando yo tenía 10 años. ¿Lo conociste tú, Maradona? Lo conocí hace... El Mundial de Brasil. Ahí lo conocí personalmente. ¿2014? En 2014 lo conocí. ¿Y qué? Porque estábamos en el... Yo, bueno, fui a trabajar para Univision, que fui a cubrir el Mundial. Y estábamos en el ABC, donde están todos los medios del mundo. El ABC, güey, para que entiendas. El IBC, papá. El IBC. Estaba ahí, güey. Ya, me he hecho 4 mundiales, cabrón. ¿Qué repito? Y allí él estaba trabajando para una televisión de Venezuela. Invitaba prácticamente a todos los que estaban ahí trabajando. Tipazo, ¿no? Sí, tipazo. Yo la impresión que me llevé... Siempre tuve buenas referencias de él. Con gente que ha trabajado y que jugó con él y que lo conoció bien, o sea, como persona. Y siempre tuvo buenas referencias. Y la verdad que conmigo, muy bien. Tuve ese programa de que una hora. ¿El del 10? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba. No. Pero era para la televisión de Venezuela. No, lo del 10 fue mucho tiempo atrás. Hace mucho antes. Mucho antes. Después, más bien. Claro, 10. Mucho tiempo antes. Ok, bueno, entonces empiezas, ¿en qué lugar debutas? ¿En qué equipo allá en Argentina? En ese equipo que se llama... Primero jugué en un club que se llama Gimnasia, que era de mi ciudad. Ahí a Plata, ahí, ¿no? Sí, ahí... No. Entre paréntesis, Mauro debuta en primera división acá en México, ¿eh? Exacto. No debuta en Argentina, debuta no acá. No, por eso te lo dije 3 veces, tercera división. Pero te cabrones, tercera división. No se hacía Mauro, cabrón. Luego se encabrona con el pinche de la bol, lo quiere matar y por su edad no le digo nada, sino lo madreo. Está cabrón. Tú le dices Benito Castro, cabrón. Y ahí, sí, es lo que dice Juanca. Ahí, bueno, me voy a otro equipo de segunda división y de segunda división vengo a México. ¿Qué donde te mi debut. Trae? Fortunato, ¿no? Me trae... ¿Y Carlos Hurtado? Estaba Carlitos en esa época. ¿Hurtado? No, fue una cosa, no, de, fue una cosa de clubes. En ese entonces era buena onda. Ahorita después se le fueron no, las... Pero yo te voy a decir... Mira, Mauro yo lo conozco hace 25 años. Somos familia. O más de 25 años. Sí, sí. Él llega a Torreón. 27. Él llega a Torreón en 95. En 95. Y bueno, convivimos hasta la fecha. Somos familia. Yo te voy a decir una cosa. Lo de Mauro, hay que entender una cosa. Argentina es el doble de extensión como país que México. El doble de extensión. Territorio, hablas. Sí. Y tiene 35 millones de habitantes. Pero entonces, 120. A lo que voy es, estos clubes, como dice Mauro, o sea, no es tan fácil
¿Tú vives en Querétaro y vienes a México a probarte, o vives en Acapulco y te vas a Guadalajara? No sé. Es muy complicado, o sea... Porque está centralizado. Bueno, está centralizado. Los clubes, sí, normalmente el 80% están en Buenos Aires. Entonces, si te toca vivir a 1,000 kilómetros, pues es un rollo, sí, ir para allá, ¿no? En Tijuana. ¿Dónde descubren a Mauro? O sea, la historia de Mauro es de hacer un documental. Lo que yo sí te puedo decir, a título personal, es que yo la primera vez que vi a Mauro, porque uno dice, viene de Tandil, de un equipo de 12, de una liga de 12... equipos ahí, los juveniles, no lo ve un equipo grande de Argentina, no llega a trascender en Argentina, viene a México y debuta en primera división en México. ¿Cómo termina jugando en la Juventus? ¿Cómo termina siendo campeón del mundo? Y luego en la selección. Se llama calidad. Yo te voy a decir, la primera vez que yo lo vi en Santa Rita, en Torreón, en Santa Rita eran las canchas de entrenamiento de Torreón. Estaba Vela, ¿no? Al lado. No, güey, habían unos nogales, güey, allá al lado, güey, de nuez garapiñada, cabrón. Luego te la platico. ¿Me quisiste alburear o qué? No. Bueno, entonces, no, lo que yo te quiero decir es que algo que de repente no tiene explicación se resume en una palabra, que es calidad. O sea, Mauro llega a ser campeón del mundo y la historia la platicará él, la historia ya está contada. Pero yo te puedo decir que la primera vez que yo lo vi, que llegó el chavito de 17, 18 años, que venías con Fortunato, me parece, ¿no? Cierto, que fue un jugador que jugó en Italia, que era representante en ese momento, también un gran tipo. Veo, agarra la pelota a Mauro, se la tiran. Yo estaba en la cancha de al lado, estábamos haciendo un trabajo físico. Es verdad. Habían dos canchas largas, estaba la cancha chiquita, estábamos haciendo un trabajo físico, y veo que agarra así, le sale Miguel España, hace autopase, túnel a mi hermano, autopase a Lupe Rubio y a Pedro Muñoz, le sale José Miguel y de tres dedos le hace así y la mete. Bueno, pero entonces 17 años, lo que hay que aplaudir, ahí sí, perdón, mi querido, sí te he reventado de repente, a Hurtado, pero creo que qué buena visión para traer a un jugador que no había estado en primera división. ¿Pero argentina? ¿Pero el que te vio fue Fortunato? ¿Quién es el que te descubre? En realidad fue así. En realidad, Sergio en esa época era mi entrenador. Ah... Sergio era entrenador de fútbol, trabajó en primera división. ¿Qué es Sergio? Perdón, para todos. Sergio es la persona que después, ¿qué hace? Fue un nexo, en realidad Carlos no tenía nada que ver. O sea, fue la mierda. No, en el buen sentido, porque esas cosas que pasan. En realidad Sergio, que era mi entrenador, llama a su amigo Patricio, que era el entrenador de Santos. Patricio Hernández. Y le dice, tengo un jugador que es muy interesante, que para mí le tendría que llevarlo a México. Eso fue todo. En realidad, la conexión entre ellos. Sergio había sido auxiliar de Patricio en primera división en Argentinos Juniors en Buenos Aires. Pero fíjate, Patricio con los ojos cerrados, porque tú dices, un jugador de tercera división. Pero ellos eran muy amigos y se conocían bien. Pero nunca lo chingón, el ojo, el nunca visor, le iba, el nunca le iba a decir algo por... De hecho, él no era mi representante, él era mi entrenador. Ya, ya, ya. Después, con el tiempo, yo vengo a México solo, y cuando me sale la oportunidad de venir acá, yo le pido, por favor, al que él ya no estaba trabajando, y le digo... Lo único que acompáñame. Yo no conozco a nadie, no sé nada. ¿Sabías algo del país, de México? No sabía nada. Primera vez que subía un avión, esa no la sabes. Pero aparte, yo llego al aeropuerto, solamente con mi pasaporte, con un bolsito, y no traía nada. Entonces me para la Guardia Nacional ahí en el aeropuerto y me dice, bueno, ¿qué viene a hacer usted a México? No, vengo a trabajar, vengo a jugar al fútbol. Bueno, muéstrenme el contrato. No, no lo tengo. Bueno, ¿y cómo se va a quedar en México? Tengo que viajar a Torreón a firmar un contrato con un club. Y se empiezan a mirar, ¿no? Y yo veo que se empiezan a mirar los policías como diciendo, este es... Sí, lo está jodiendo. ¿No? Sí, sí. Y bueno, creo que no sabías ni cómo se llamaba el club. Claro, ¿y en qué hotel se va a quedar? No lo sé. El club me dará un... Bueno, ¿y trae dinero para quedarse en México? No. No, no traía nada. Llegaste sin plata, me dijo. Si no tenía plata. Tú tienes 17 años. Y me dice, bueno, el señor lo va a acompañar. Y me metieron en una sala y me tuvieron ahí como 2 horas. Oye, y ahora el policía dice, ¿cómo no me tomé una foto con Camoranesi? Siempre la cuento, porque estuve ahí y yo no entendía nada, ¿no? Y el tipo estaba tranquilo, pero me sentía algo incómodo, ¿no? Porque digo, ¿cómo le explico que voy a firmar un contrato, que voy a jugar para un club, que hay una persona afuera que me está esperando
Entonces me decían, bueno, pero me tenés que mostrar el contrato. Si no, y es que no lo tengo. O sea, yo tengo que... Me vi... apenas, ¿y quién lo viene a buscar? Y no sé. Va a decir ahí Mauro Camoranesi, claro, con un letrero. Afuera con un cartel o no sé. Y así que estuve con más de una hora ahí esperando hasta que, bueno, logré contactarme. Me dice, ¿tienes algún teléfono de alguien? Le digo, tengo el teléfono de un amigo. Le digo, pero no sé. Oye, pero a ver, dime una cosa. Y te lo digo con todo respeto. El... tú dices las cosas con respeto, sí, cabrón. No, porque esas son cosas que no lo digo burlando. Es decir, ¿tú vienes de una familia humilde? Muy humilde, sí. Okay. Sí, porque sí. Llegas sin dinero. Llegas, porque era muy joven y no, yo recién había empezado mi carrera, por eso. Pero está bien, pero a lo que me refiero es... ¿Venías nervioso llegar aquí sin saber alguna incertidumbre de qué va a pasar sin un plato, peso en la bolsa? Mauro siempre fue muy descarado. Yo creo que nervioso no estaba, güey. No, nervioso no estaba. Aparte venía tranquilo porque aparte venía a hacer lo mío. O sea, no es que venía a trabajar en una fábrica. No venía a hacer algo que no sabía o a hacer televisión. Venía a jugar al fútbol y dentro de lo que uno sabía hacer, yo estaba tranquilo. Pero te deja pasar. Entonces, claro, ahí viene Sergio, me viene a buscar dentro de las oficinas, me sacan y ahí viajamos a Torreón. Y cuando viajamos a Torreón, me llevan al Corona. Uh-huh. Ese estadio pesaba. Ese mismo, sí, puta, un calorón. No, no, no como el que está ahorita, que es muy bonito el estadio, pero no pesa. No, y la gente estaba más cerca. Sí, la traes aquí con un pinche, no mames. Es un calor, qué bonito. Sí, 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 4 de la tarde. Se moría, ahora la gente, se juega de noche. Se moría. Adomaitis juega ahí. No, tenía un muy buen equipo. Bueno, de hecho, después sale campeón ese equipo, un año después sale campeón. No, muy buen equipo, muy buenos jugadores. ¿Y debutas? Debuto. ¿Ahí? Debuto ahí, como a los 10 días debuto. Sí, fácil. 10, 15 días, sí, rápido, muy debuté rápido. Debuté contra el Atlas de... Bueno, Rafa Márquez. No estaba Rafa todavía, no. Estaba Bielsa. Estaba Bielsa. Bielsa. ¿Quién ganó ese partido? Nos ganaron 1-0. ¿Quién jugaba atrás de ti? Creo que me erré como 5 goles. ¿Quién jugaba? Dani Corral. Jugaba Dani... ¿De qué jugabas? Creo que jugó... De volante por derecha. ¿Quién jugó? Daniel Corral, Pedro jugó Muñoz. Jugó tu hermano. Jugó Lupe. ¿Tu hermano estuvo en todos? Sí, claro. ¡Salud, güey! Disculpas, pendejo, no sé, güey. Sí, no, me adoptó. Estos me adoptaron como hijo. ¿Y cómo digo que vivía en la casa? Par de culeros, ¿dónde los te estoy diciendo porque me adoptaron, porque yo no conocía nada y Paco y él me llevaban al entrenamiento. Tipazo, ¿no? El Paco. Sí. ¿Y yo no, cabrón? No, tú eres mi novio. Y luego... ¿Quién jugaba? Jugaba Esparza. ¿Qué? ¡Ah, Esparza, cabrón! ¡Ah, el papelón ese de central! El de Cruz Azul, un lateral izquierdo que corría como... Claro, Esparza. Como Esparza, Lupe... Lupe, tu hermano, y por derecha jugaba... El Lupillo, no, Lupe. Lupe. ¿Jorge Rodríguez? Jugaba Jorge. No, Daniel Corral. ¿Estaba Daniel? Daniel era el lateral, ¿no? Después jugaba pero Miguel ya España. De central ahí. Miguel España. ¿Miguel? Después jugaba Gabriel, que había llegado conmigo. Gabriel Caballero. El ruso Amaiti. Benja. ¿Ya estaba La Piedra? ¿Ya estaba el Guamerú García? No. Y adelante jugaba... ¿Jarez? No, vino después. No, antes. El que, era el que después se fue a León. Everardo. Bejines. Bejines, claro. Pero ese salto no fue tan fuerte como el que siguió después. No, espera, y estaba Coso, estaba Asprilla. Ah, pero no, pero el... Sí, jugaba. Miguel. Jugaba. Sí, Asprilla, sí. Jugaba. Everardo estaba en la banca. Miguel, jugaba Asprilla. Miguel. Y Carracedo, güey. No. Marcelo Carracedo. Los dos eran moreritos, ¿no? Carracedo. Miguel, sí, claro. Cuando yo llego, ocupo la plaza extranjero de Carracedo que se va. ¿Y tu primer gol cuándo es? El único, creo que hice. Ese día debuté muy bien. El ruso no jugó ese día. Pero fallaste varias, me dijiste. Sí, pero yo gambeteaba mucho. Tenía 18 años. Yo gambeteaba y gambeteaba uno. 18. Y lo veía hasta fácil, gambeteaba. Y la tiraba siempre afuera. El único gol lo hice contra Monterrey, en cancha de Monterrey. ¿Allá en el Tecnológico? En el Tecnológico. ¿Cómo fue ese gol? Golazo. Vino un compañero así, no me acuerdo quién, tiró un centro hacia atrás y así como venía le pegué de primera y la metí así. Golazo, tiene que ser argentino. Ah, no, es italiano. No, el único que hice. Fue el único gol que hice. En Santos. En Santos. Bueno, ¿cuántas temporadas jugaste en Santos? No, estuve 6 meses. 7 meses. ¿Y de ahí cómo brincas a...? No, se regresa a Argentina. Pero ahí todo un proceso. Te vuelves a ir a Argentina. Despacito, vamos despacito, sí. Yo ahí me lesiono, Santos me deja libre. Yo dejo mi cupo de extranjero para no me acuerdo quién llegó, y ahí cuando yo me voy, mira qué bueno, cuando yo me voy Santos sale campeón. Sí, pero cuando se va ya de la casa de los Gabriel ya se fue hablando inglés, francés,
ya comía con cubiertos. Ya comía calientito. Conocía todos los verbos. Ya había tenido novia, sí, lo llevamos. Pero en estos seis meses que estás hablando, que estás narrando este rollo que es muy bonito. Ahora le voy a hacer acordar un nombre. El Moy. ¡Claro, güey! Oye, es entrenador. Es entrenador. Es entrenador, güey. Fuera del mundial, entonces. Es entrenador. Espérate, burro. Es que... Va a echar su café. Los dos, güey, Pedro. ¿Estás amargado, cabrón, o qué? ¿Estás amargado, qué, güey? ¿O qué, cabrón? Moy era muchacho. Ahí traigo un chamaco y te rompe tu madre. Moy era muchacho. Ese güey sí me rompe el padre. Cuéntale quién era Moy. Moy era un muchacho que estaba... Ese es mi sobrino, cabrones. Chéquelo. Padrote. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí está el perro. Padrote y madreada. Ponle su madre a este pendejo, por favor, ¿no? A papá no se le toca. No, no. ¿Sí quién es? Mi hijo, cabrón. Oye. Prefiero. Luego la mamá se enoja si. ¿Cuál es tu hijo? No, él es mi hijo, él es mi chavo. Él es su hijo y yo, y él es mi pareja. Oye, bueno, entonces, esos seis meses que me estás narrando, dime. ¿Te la pasaste bien, viejo? ¿Te gustó México y lo que es como país? Torreón estuve muy bien. Lo que pasa es que no conocí. Yo estuve mucho tiempo en Torreón. La verdad no estaba bonito Torreón en esa época. Sí, no. Era señores, bastante... que nadie se ofenda, no estaba bonito. Mujeres guapas. Mujeres guapas, muy pocas. Bellas, pero, muy no, pero no me miraban a mí, lo miraban a estos. Porque estaba bien feo de joven. Bueno, entonces, ojitos claros. Pero no sabía que iba a ser campeón del mundo, güey. Ojitos claros, altos. Bueno, mira. A ver, entonces pásate, vas a Argentina, te lastimaste. ¿Y qué pasa de Argentina? Me lastimé, me fui a Argentina, estuve sin jugar prácticamente seis meses. Me recuperé y ahí empecé a jugar de vuelta. Me fui a jugar a Uruguay. ¿A qué equipo? Al Wanderers, Montevideo Wanderers. Ah, ya. Jugué en Uruguay como tres meses, luego me regreso otra vez a Argentina, hago un año en la segunda división, me va muy bien, y ahí es donde regreso a... ¿A Cruz Azul? A Cruz Azul. Ahí es donde se dieron cuenta que todavía estaba vivo. ¿Y a quién te trae ahí? ¿El mismo Hurtado? ¿Por qué él manejaba Cruz Azul? Lo que pasa es que en esa época, sí, aparte, el digamos que el cuando pertenecías a un club, no es que nunca quedabas libre. Seguía sí, era la época de... No había pacto de caballeros, pero era si te ibas, era año y medio pacto para de culeros, devolverte sí, la carta. Sí, te hacían mierda. Te podías morir ahí. Llegas a Cruz Azul. Voy a Cruz Azul y me va muy bien. ¿Qué? Cruz Azul trae... Con el flaco Tena, güey. ¿Quiénes eran los que jugaban Cruz ahí? Cruz Azul trae de Santos, lo trae a Paco. A Maitis. Lo trae a Paco, lo trae al ruso a Maitis, lo trae a Benja. Y ya tenían un equipazo. Bueno, estaba Paco Palencia, estaba... Trajeron a Gambetta La Torre. Yegros, no, pero eso después. En el equipo que yo estaba Juancito, Reynoso. Sí. Habían apenas sido campeones. Sí. Sí, el flaco Sixto. Paco, el flaco Sixto. Lupe. Johan Yomar. Moreno, ¿no? El Carretas. Estaba Moreno. Estaba Moreno. Estaba... ¿Don Juan? Moreno, que pero todavía no jugaba. Todavía no jugaba. Estaba en el... ¿Don Juan? Moreno. No, un jugador, Joaquín Moreno. Joaquín Moreno. Ah, pensé Joaquín que fue Moreno. No, Joaquín Moreno. Estaban los gemelos, después vino Poncho Sosa. Ah, Ponchito Sosa, Ponchito claro. Sosa estaba también, bueno, después estaba Russo, Paco Palencia. Yegros. ¿No estaba Matute Morales? No, llegó después, el siguiente torneo. ¿Primer Piñero? Torneo, después también okay. Esos llegaron todos después. ¿Quién más estaba? A ver, déjame pensar quién más estaba. Me falta uno, este que jugaba de lateral derecho y que era... Puta. ¿El gemelo, güey? No, Omar Rodríguez. Que fue asistente, creo que fue asistente, o fue técnico de Correcaminos. ¿Carlitos Barra? No, estaba Carlitos Barra, estaba. Y estaba... Ay, ¿cómo se llamaba este? Bueno, X, nos vale madres esa asignación de Cruz Azul. ¿Cómo te fue ahí? No, porque... No fue muy bien porque... ¿Fuiste campeón? Le ganamos en cuarto de final. En semifinal, ¿no? Pues, ahí sí ya empezaste a hacer goles de Cruz Azul. Sí, ahí hacía goles. Hice muchos goles. No, ya en serio. Sí. Estoy hablando en serio. A ver, cuando pierden la final contra Pachuca, que es una súper sorpresa, ese Pachuca que le gana en repechaje a Morelia, luego le gana al Atlas de la Volpe, es luego le gana... a Pablito, que pasa casi Pablito... Pablito Hernán Gómez, sí. Aragones, Gómez. Luego le gana la semifinal, creo que a Toluca de Lujitos Mesa, y va con Cruz Azul. Con Mauro, con Palencia, con La Torre. No, Diego La Torre era un dolor de huevos. Yo como americanista sí estaba todavía. Cagaba con ese güey jugadorazo. Sí, sí. Estaba Juan Reino. Era un equipazo. Era un equipazo el que tenía Cruz Azul. Es cuando la mete Glaría con los huevos. Con los atributos. Sí.
¿No te acuerdas? El equipo de... Que le bota la pelota y la mete... Javier, el equipo de Javier. El equipo de Javier. El equipo de Javier. Yo sí metí un gol en el Azulgrana lleno. Tú nunca has metido un gol ahí. ¿En el Azulgrana? Claro que hice gol. ¿Lleno el estadio? Y en el Azteca lleno... Medio metido... pelo, reserva. ¿En el Azteca lleno has metido un gol? En el Azteca no metí gol en el Azteca. ¿Tienes video, güey? ¿Tú crees que se te va a creer, cabrón? Papá, era el aniversario del estadio Azteca... Y el preliminar, o sea, era Televisa Deportes. Espérame. Televisa Deportes contra actores. Ok, como fiscal. Y jugó el Atlante contra el Bayer Leverkusen. Está bien, sí, güey, lo que tú quieras. Nada más como fiscal. 1-1. Y tú metiste el gol. Centro, me estaba marcando Saúl Lizazo. Sí. Centro de derecha acá, al ángulo de la clase. El chavo lo marcaba. Estaba aquí, la chilindrina estaba. No, pero. Saúl jugó. Pero él, güey, era actores contra Televisa Deportes. Nada más una pregunta yo como fiscal. ¿Eres amigo de Emilio Azcárraga? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sí o no? Te voy a contestar como digo tu hermano hoy, le digo ¿sí al o no? Pinche padre. ¿Eres amigo de Luis Miguel? ¿Qué tiene que ver, cabrón? ¿Eres amigo de Luis Miguel, sí o no? Te dejaron hacer el gol, cabrón. No, eres dueño del estadio, el dueño de la cancha, no, del Miguel. No, es cierto, cabrón. El árbitro. Se lo expulsaron en el minuto uno por reventar a Quiroz. En el minuto uno. Y se siente muy bonito el hielo. Ay, me cayeron 5-20, güey. El perro me duele encima. Casi me ahogo yo. Oye, burro, no es mal pedo, güey. Pero estamos con un campeón del mundo, güey. Y tú platicando que hiciste un gol. Quiero que le cuentes de Moy. No, la de Moy es muy buena. Moy, la que dices que nos vayamos a tomar un café. ¿Quién es Moy? Es un personaje en Torreón, que es muy famoso en Torreón, güey. Pero sí, es que te lo juro que Moy es un cuate que tenía condiciones especiales, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en lo que se dice. Y la realidad era es un amigo, que... Era un amigo más. O sea, amigo nuestro. Tenía algún tipo sí, de... Sí, nuestro, era un amigo nuestro. Algún tipo de discapacidad. De atrofia en el movimiento, a la hora de hablar, o sea, un tipo capacidades diferentes, bueno. Y se lo llevaba, nos lo llevamos a comer nosotros, se lo llevaba a comer Benjamín, no. Se lo llevaba a comer Mauro, se subía al camión del equipo. Pero luego a ellos también los puedes bromear. Como el chaparrito que te trabajaba en América. ¿Sí lo conociste? Claro, a Gamboa, claro. Sí, Gamboita. Sí, que agarraba el pinche Zague, culero. Sí, güey. Un abrazo, mi Zague. Le ponía la pelota aquí y no le alcanzaba el cabrón. No. A ver. No, y siempre lo teníamos con nosotros y dando vueltas. Pero pues la está padre llevarte así. Pero ya sé. Lo que pasa es que era un personaje porque lo conocían en el banco, lo conocían en la... En la ciudad, te lo encontrabas en todos lados. O sea, güey, a los lugares que no te dejaban entrar a ti, Moy entraba, güey. Al palco del dueño de la modelo, al palco del dueño de... No, el güey se movía y pues, o sea... en una ocasión estaba... Y los adoraba, ustedes los adoraban. No. O sea, mi canal, canalito, y mi mamá le decía mamá. Y Moy, siempre un apasionado del fútbol. Entonces ahorita que dice, oye, güey, Moy, güey, Moy es entrenador. No mames. Te lo juro que es entrenador. Es entrenador de un equipo en... Tiene chance de ir a la selección, ¿eh? Oye, ¿por qué no lo invitamos? Es que te voy a decir una cosa, No, si lo invitan acá, no. Te voy a decir una cosa. Invitar al Moy. Voy a conseguir el video y a ver si lo traemos, porque es un personaje. No, divino, pero, güey, divino. No, pero te voy a enseñar el video. O sea, se para con una personalidad en la línea, güey. Ya le digo. Mienta madres, o sea, te cagas. Si tú conociste a Moy hace 25 años y hoy te digo que eres técnico, hubieras hecho la cara que hizo Mauro, güey. No. O sea, te cagarías de risa, güey. No es posible. Y es técnico hoy, güey. Es técnico de una tercera división o algo así, güey. Bueno, a ver, Mauro, síguese con su... Me los llevo al hotel. Te voy a platicar una de Moy. Me los llevo al hotel, que no tenía un hambre, pobre. Entonces le digo, bueno, venite conmigo, vamos a... Un hambre, pobre, nos acaba comida, entonces, o sea, no mames, estás, hijo de puta. Lo que comía, cabrón. Déjalo hablar. Entonces me los llevo al hotel, bueno, comemos las hamburguesas y estaba, ¿te acuerdas que estaba un poco sucio? Bueno. Sí. Entonces digo, ¿sabes qué? No puedes andar así. Vamos a la habitación. Bañito. Te bañas, te doy ropa y te vas a tu casa. Y que sube y no tenía el cinto, tenía un alambre. Sí, claro. Pero traía una cosa de alambre, se saca el alambre y bueno, anda al baño. Como el personaje Cantinflas. Sí. Todo así. Pero porque quería, porque le daban ropa. Sí, todo el mundo le regalaba ropa. Por eso era su personalidad. Y su negocio. Me los llevo, le digo, bueno, ahí quédate en el baño, bañate, tenés todo ahí. Bañate tranquilo, así te vuelves a tu casa. ¿No se bañaron juntos? No. Ese día no. Entonces, bueno, se baña, que sale, le doy la ropa, cambiate con esa ropa. Se va.
lo saludo, se va todo bañadito, comido, bañadito y comido, se regresa a la casa, se va, ¿no? Entonces yo cuando me pongo a mirar televisión, voy al baño y veo que en el baño está todo en orden. No mames. Entonces digo... No se bañó el juego. No, sí, se bañó. Se bañó. Se pero limpió todo. Todo. Y estaban todas las toallas en su lugar. Y digo, es que gente decente, cabrón, ¿no? Digo, como nosotros. ¿Con qué mierda se secó? Con papel claro, de baño. Se había secado. Con tu camiseta, unos calzones. Con el tapete. Sí, no seas culero, güey. Con el tapete. Se había secado con esto. No, pues es verdad. ¿Qué hijo de puta eres? Entré y estaban todas las toallas, todo impecable. Pero no sabía. Pero... No, se había secado con el tapete. Bueno, güey. O sea... Digo, pues está tenemos cagado, que platicar pero, de pero, modo... Pero qué buena onda de cabrón, la neta. Sí, a ver, no nos vayas a demandar, güey. ¿Puedes invitar? Sea... ¿Lo puedes invitar? Sí, claro, güey. Bueno, a ver, ¿cuántos torneos juegas en Cruzul? Cuatro. Cuatro. ¿Fuiste campeón o no? Nunca, perfecto. Imagínate, son poquitos los que fueron campeones con Cruz Azul. ¿Cómo es posible que siendo un jugador mediocre en México... ¡No es cierto, mi hermano! Yo te quiero. ¿Cómo se da el rollo de irte a la Juventus de Turín? A la Vecchia Señora del Calcio. No, primero... En Las Verona. Primero, yo bueno, juego en Cruz Azul, Cruz Azul, luego aparece la oportunidad para ir a Italia. Tu promotor ya te has promotor. Yo pido... Fuimos a comer y nos despedimos. Sí. Este, ya se va a Argentina, no sé qué, ta. Y de repente mi hermano me dice, oye, ¿qué crees que Mauro, ¿a dónde crees que se va? Y le dije, pues a Argentina. Me dijo, no, a Italia. ¿Cómo, güey? Pedí la oportunidad. Contento? Sí, no. Sí, y Billy, la verdad que yo siempre fui un agradecido de Billy porque en su momento, el año anterior yo había tenido una oportunidad de ir a España y él me dijo, ¿sabes qué? No es el momento. Quiero que ganemos el campeonato y luego, si quieres, te dejo ir. Me quedé una temporada más, perdimos la final. ¿Contra qué? No, fuimos superlíder, creo, y perdimos con Pumas. ¿Pumas? En la primera de cambio nos fuimos. Y ya el cuarto torneo no fue bueno. Empezamos mal y bueno, entonces digo, bueno, esta es la oportunidad. Me deja salir. ¿Y fue una venta buena, sin decir las cantidades? ¿Fue buena? Creo que para todos era lo mejor en ese momento. Porque yo tenía la posibilidad de irme a Tigres y preferirme afuera. Me voy a Italia, bueno, y ahí voy a leer Las Verona, voy a préstamo. Pero chequen esto porque es lo bonito. Aquí digo, todo lo que me estás platicando es padre, pero esto de irte a Las Verona, llegas ahí. Sí, y hago dos temporadas buenas a nivel individual. El equipo retrocede el segundo año, pero ahí sí me cae igual la posibilidad de ir a la Juventus. Entonces, a partir de ahí voy a Juventus y me quedo 8 años. ¿Con quién jugaste en la Juventus? ¿Cuando estaba en Nedved? No, muchos, sí, Pavel, claro. Nedved. Pavel, sí. Con Pavel jugué 8 años. Fue prácticamente 8 años con todo. Pavel Nedved estaba... ¿Conocido? Piero estaba, ¿eh? Sí, Ibrahimovic, Buffon, con Vieira, con Turán. Ibrahimovic, claro. ¿Qué tal son Cannavaro. Ellos? Cannavaro. No, buena gente. Son profesionales. ¿Tienes algún brother ahí? Buffon, ¿no? Con David Trezeguet. Pero ¿sabe quién es? Sí, claro, el francés. Ay, quiero... Ay. Pero ¿de origen? Africano. ¡No! Le hace África argentino, cabrón. Me vale pito, pero sí sé quién es. Estás de malas, güey. No, sí estoy cabrón por lo de hoy, pero ahorita vamos a platicar de eso. Está cansado. Llega, no, estoy cabronado. Pero a ver, dime... ¿Pero conmigo? No, contigo no, con lo que pasó hoy con México. Pero, a ver, ¿Tienen amigos? Por favor, dime, contéstame eso. ¿En el fútbol? Tengo amigos, sí, tengo amigos. Sí. De la Juve. Me quedaron varios amigos. De en todos lados donde estuve, me han quedado siempre buenos que amigos. Que ahorita le puedas hablar a alguien y voy a Italia. O sea, y... ¿Cómo, cabrón? ¿Y sí, qué sí. soy yo, güey? Sí, sí. O sea, estoy hablando que si va a Italia, por ejemplo, ahorita, puedes hablar a bueno, un italiano. Bueno, de la gente de acá, bueno, ahora hace poquito. Sí, tengo muchos amigos. Bueno, de México. ¿Quiénes son tus brothers? Aparte no, de votar... los llamé hace el año pasado, el anteaño pasado, cuando supe lo que le pasó al maestro. Ah, venga. Me puse en contacto con él. Pero no sé quién tenía su teléfono. ¿Moni? ¿O qué? Y no sé, pero yo espero que le haya llegado el mensaje. Intenté comunicarme varias veces, dejé mensaje y todo, pero creo que en ese momento él estaba en el hospital. No, Mauro es muy querido. Es un cuate muy sencillo, la verdad. Yo siempre... Bueno, un día fuimos a comer, digamos, y nos dice, voy a ir a dirigir a primera... A no sé qué pinche no, equipo de, hecho, de primera... Esa me la tengo guardada. Esa, no, esa me la tengo guardadita sí. acá. ¿Estás enojado con...? No, al contrario. No, entonces me volteo y le digo, a ver, cabrón, eres campeón del mundo, ¿cómo vas a ir a dirigir a...? Estuve de joras de Tepic, cabrón. ¿A quién invité? ¿A mí?
a mi hermano, a el alcohol de ¿a quién invitaste a comer o a dónde? No, ese día fuimos a Perisur a comer unos tacos. Ese día. Y lo invité. Espérame, pero. Lo invité. Yo lo que no creía, o sea, Mauro es así, güey. Le digo, eres campeón del mundo, ¿cómo vas a ir a dirigir a Tepic? Y él. Al Cora. La verdad es que esa es la personalidad de Mauro. Te lo digo porque tiene tantos amigos o porque es querido. Porque es sencillo y porque maneja perfil. Mauro dice, yo empecé de muy abajo y llegué a lo más grande como futbolista. A lo de abajo. No, dijo. Quiero empezar igual. Quiero empezar igual. Así como me fue en el fútbol como futbolista, lo quiero hacer como director técnico. Yo le dije, te lo tienes que ahorrar porque tú eres campeón del mundo. Ya esa deja se la cualquier otro, ¿no? Esa deja se la cualquier otro. Entonces juegas en la Juve, ¿cuántos años? 8. ¿Fuiste campeón con la Juve? Sí. ¿Cuántas veces? En realidad ganamos 4 torneos. Ok, ahí sí ya eres una estrella. A ver, vamos sí. por partes. Sí. ¿Podrías salir a la calle tú ahí en Turín y la gente te reconocía, sí, te autógrafos, sí, fotos? Sí, sí. ¿Nunca perdiste suelo, Mauro, la neta? Ya, no. Te hablo en serio. No. ¿No? No. Porque... Porque vienes de una clase humilde. Me digo, y con más razón. Creo que la base tienes buena. Tienes que ser una... Exactamente. Esos principios de tu familia... Sí, sí. Pues como que ahí los tienes, es lo padre. Sí, es que mi madre se, hoy en día se enoja mucho con la gente cuando le habla de mí como el jugador de fútbol. No le gusta. Mi madre siempre me dice lo mismo. Yo, a mí que me vengan a hablar de fútbol no entiendo nada, es tu trabajo. A mí que no... O sea, sí, hijo. Quiere que le hablen del hijo, no le gusta que le hablen del jugador. ¿Por qué hermanos? Tengo una hermana que es más grande que yo, tiene 54, Marisa. Somos dos. Ah, dos. ¿Y ella emocionada, por ejemplo, cuando te llaman a la selección de Italia? Sí, con lo de mis padres, sí. Obviamente lo compartí porque... O sea, lo compartí por compartirlo, porque era una decisión mía. Pero se los quise comunicar como para decirle, mira, la verdad, me está llamando el entrenador de la selección. ¿Quién era, perdón? Es que es lo que te quiero decir. Trapattoni. ¿Pero quién fue? ¿Lippi fue el que...? No, Trapattoni fue el que me llevó. ¿Quién fue el que te decía... Quiero que vayas. Trapattoni. Yo pensé que Lippi. Trapattoni fue el que te decía tu abuelo, no sé qué, tal. No, él me dijo, mira, la verdad, se puede hablar. Decir, lo que sea, la poronga, la pilinga, todo. Vale, verga, llevó una cita. Vale, todo. Si lo dijiste, Canal 2, cabrón. Él me llamó por teléfono y me dijo así, mira, la verdad, a mí no me interesa dónde naciste. Me dice, en tu posición hoy en Italia, sos el jugador más importante que existe en esa posición. Y yo quiero que juegues para Italia. Yo no tengo ninguno en la selección de tu característica. Que para uno es un elogio que un entrenador tan grande a nivel mundial te llame por teléfono y te diga... Pero te emocionaste. Una conversación muy simple, porque era por el lado deportivo. No es que tengo que ir a una guerra y con una pistola a defender... Pero aparte en Argentina... Jugar al fútbol. Pero en Argentina, Mauro, tampoco te pelaban tanto. No, cero. Por eso. No tenía un pasado en el fútbol argentino. Yo era más conocido en México que en Argentina. De hecho, Marito Carrillo siempre me dice, hijo de puta, si te tendrías que haber jugado para México. Tendrías que haber jugado para México. Sí, güey. Pero fíjate, teniendo a Mauro y no lo nacionalizamos. Teniendo a Caviño y no lo naturalizamos. Era muy joven. Y ahora llevamos a este muerto, cabrón. No tiene la culpa, pero. No, lo que sí tiene. No, Funes Mori no tiene la culpa. Bueno, el pinche otro anciano. Y luego. Oye, tan cabrón. Oye, Mauro, dime una cosa. En Argentina no te pelaban. Cuando te nacionalizaste italiano, ¿te pegaron? No, es que en realidad, es claro, el pasaje importante para mí, para poner claro cuál es. Cuando yo me voy de Cruz Azul y llego a Italia, el club que me toma, el Verona, me dice, la única condición para que nosotros te agarremos... Que te hagas. No, yo ya tenía, lo había tramitado 5 meses antes, cuando estaba en Cruz Azul, la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no ocupaba un cupo de extranjero. Claro. Entonces, teniendo la ciudadanía y el pasaporte, era comunitario. Entonces me dice, ya tenemos todos los extranjeros. Había un brasilero, había un rumano, ya tenían los extranjeros. Dice, la única manera que te tomemos a préstamo es que te hagas el pasaporte italiano, entonces te traemos a préstamo. Y así pasó. No es que yo me naturalicé para jugar en la selección. Ya. Yo llegué con el pasaporte ya italiano para no ocupar un cupo de extranjero en el equipo. Sí, exactamente. Entonces puedes hacerlo perfecto. Entonces, dos años después, cuando la federación ve... que yo tengo la ciudadanía italiana y que nunca jugué para la selección argentina y que soy titular en el equipo y que estoy andando bien, dicen, ¿sabes qué?
Pero te llama Trapattoni en el Hellas Verona o ya en no, la Juventus? La Juventus. No, ya en la Juve. Juventus, ya en Juventus, 2 años y medio después. Te llama y esa llamada, ¿la recuerdas cómo fue? Como te la conté antes. Me llamaron el día anterior diciéndome, te va, yo estaba nervioso, la verdad, muy nervioso. ¿Pero te emocionó la noticia? Es algo raro, no me acuerdo si era emoción, pero era cagazo, seguro. Sí, sí, eso seguro. ¿Cagazo? ¿Qué es cagazo? Estaba muy nervioso, o sea, que te llame el entrenador directamente de una selección de la cual no perteneces, y el tipo, que es lo que yo siempre lo tengo en la gloria, a Trapattoni, que es un tipo que si él hablaba así, no, muy simple, una persona muy simple. Entonces me avisaron el día anterior que me iba a llamar. Durante el día fui a entrenar, todo, esperé la llamada, me llamó a la noche y me dijo, a ver, Mauro, te la voy a hacer simple, a ver, la verdad, me dice, no tengo un jugador de tu característica en la selección, quiero que juegues para Italia. ¿En italiano o en...? No, en italiano. Entonces hablas perfecto italiano. Sí, yo hablo 10 años en Italia, ¿cómo no hablo perfecto? ¿Cómo se dice, pinche, Juan Carlos, vete a chingar, tú, cómo le dices? Grandísimo figlio di puttana, Giancarlo, Luis Alepe Giancarlo. Anda a cagar, boludo. Testa di cazzo. Bravo, testa di cazzo, lui lo pronuncia molto bene. Compare, molto bene, puoi tomar por culo, ¿no? Entonces me... Hablas italiano, cabrón, y no sabes leer en español, hijo de puta. Hoy vienes de malas, güey. Qué hueva contigo. Ah, pues es que si sabía, no venía. Sí, venía no mames. Nos hubieras quedado tú y yo solo. Si sabía, me avisaban y venía. Está encabronado, está encabronado porque tenemos romance tú y yo. Se pone celosa. Ese es el tonto ese que es tu amigo. ¿El amigo de quién? El tonto. El tonto. Es que, señores, hoy es miércoles, hoy perdió la selección. No es grabado esto. Es en vivo. Y sí, estoy muy cabrón. Mámate, güey, mámate. No, me cago. Pásale un tequila. ¿Qué decías? Trapattoni, la charla que tú dices fue muy coloquial. Simple, muy ameno. Le pedí tiempo, le pedí 2 semanas para tomar la decisión. Y a las 2 semanas pero le dije... Dame un güey para jugar a la selección. Dame 2 semanas para pensarlo. Sí, pero... Le dije, en 2 semanas te doy una respuesta. Pero, güey, se la doy zurrando en ese minuto. ¿Por qué? Vamos a sintetizar. Mauro no era así, ¿no? Nunca. Cada uno tiene... A ti te hablan de que va... Sí, cada quien tiene un nervio diferente. Él siempre fue muy... Aparte, eso me lo dijo en enero y el partido lo teníamos, creo que, a finales de febrero. Mira, a ver, sintetizando, Mauro, porque además la gente quiere saber. Ya en el Mundial, porque además en la Eurocopa no les va bien. Ya en el Mundial, en un vestidor como el que se da, ¿no? Entre Grosso, Buffon, Cannavaro, Totti, Gattuso. ¿Quién era el líder? Es que nada. ¿Quién? Bueno, ok. Había varios. O sea. Pero quiere decir que el que se cuadraban todos, ¿Maldini? Podrían gastar un poquito más de dinero mismos, ¿eh? A ver, nada cagar, cabrón. Tú que jugaste de la Juve. Es que sabes que... Hay algo, hijo puta. Es que hay una leyenda urbana que... Adela, por cierto, que hoy te presentó en su programa, dijo que íbamos a tener un campeón del mundo. Adela, dice el burro, que ladra para ahorrarse el perro. Así que... Nos va a marear, ¿eh? No pidas vino caro, güey. No, a ti, güey. Tú lo dices, Adela. Es que Adelita, lo dice el burro. Adelita lo tiene en su oficina, el burro. Adelita, cuando vienen los políticos chingones... Ladra en la noche para ahorrarse el perro. No, pues que Adela... Adelita, que le mandamos un beso con mucho cariño, tiene los buenos vinos para los políticos. Nosotros tenemos un campeón del mundo de la noche. Sosténlo. Que el día que tengas un campeón del mundo aquí. No, trajo a Canelo, ¿no? ¿Quién? Trajo a Canelo. Ese tiene 8. Sí, güey. 8 cinturas tiene ese. Que el Canelo se precipita con lo de Messi, pero no lo vamos a desmentir nosotros, ¿no? Nadie le va a ir a reclamar, güey. Yo adoro el Canelo. Creo que sí se precipitó un poquito. Por eso, pero no se lo vamos a ir a decir, güey. Yo quiero mucho a Canelo. Es un campeón del mundo, es un pinche. No, pero se le va a quitar y bueno, no va a pasar nada. Bueno, ¿quién mandaba en el vestidor? Pensaban que podían ser campeones del mundo. El mero mero. Pero, así como en la América, Cuauhtémoc, en la selección italiana, ¿quién era? Y teníamos varios. Pero dime dos, cabrón. Bueno, pero déjame pensar. Cabrón, te lo digo yo, y ni estuve ahí. Y el capitán era Buffon, Cannavaro. Era uno. Cannavaro. Y... Mesta. ¿Vale esta cosa? Mesta. Mamá Débora. Mesta. Débora se llamaba. Ah, no. Mami. Alessandro Mesta. Alessandro Mesta. Mamá. No, ¿quiénes eran? Bueno, Cuauhtémoc Blanco, así como lo critican, le hizo la cotemilla a 200 millones de dólares Cuauhtémoc Blanco. ¿A quién? A ese Cannavaro, papá.
¿O ya se te olvidó? No, sí. ¿Era, fue con Italia? Sí, fue con... No, bueno, primero con los coreanos y luego en Italia vas. Sí, con los coreanos. Y luego, entonces, ¿quiénes eran los chingones? No, todos. Pero bueno, vamos a poner el portero, vamos a poner a Cannavaro, vamos a poner Buffon a... siempre ha sido como un ¿cómo, líder, ¿cómo ¿no? te trataban ahí? ¿Cómo, ¿cuál era bien, tu función ahí? Muy bien. ¿Pero cuál era tu función? ¿Era tú eras elegido por los refrescos o sí te trataban bien? No, muy bien, muy bien. Muy bien. Así, no, de verdad, a ver, cuál es el tema? Que todos esos eran compañeros míos en, los, en el equipo, entonces ya me conocían todos a mí. Cuando yo llegué a la selección, eran todos compañeros de equipo. Es que uno es un detalle menor cuando le cortan problema, el pelo. No tenía problema. Es, o sea, quedan campeones del mundo, besan la copa y todo. Y todos fui, se van con Mauro a cortarle el pelo, pero todo siempre Italia. Siempre fui, y había tenido compañeros del Verona que también estaban ahí. El que me cortó el pelo fue... estuvimos en, el, en la habitación, dormimos 2 años juntos. ¿Quién era? ¿Grosso? Odo, Máximo Odo. Oye, tú conociste, ¿te acuerdas? Y puto, yo era fan de ese cabrón, el Totoski Lashi en el 90. Sí, lo conocí. Sí, claro. Sí, lo conocí. Salvatore. Salvatore. Puta, qué pinches golazos hizo. Pero era un mundial, ¿no? Bueno, pero acá tenías a Luca Toni, ¿no? Él fue Luca Toni. Imagínate, Luca Toni. Fue, no, del Piero, también un montón de jugadores. Él se fue a Japón, fue muy famoso en Japón. ¿Ah, sí? Totoski. ¿Te acuerdas de Luca Toni, el que le hacía sí, así claro, los goles? Sí, Luca Toni, por supuesto. Oye, a ver, la pregunta del millón. ¿Dónde estabas, en qué momento, en qué lugar estabas cuando... Pasó lo a, que pasó. A Zinedine Zidane se le botan los pinches en el banco cascos. En el banco de suplentes. Estaba en el banco de suplentes. ¿Ya te habían sacado? Sí, yo salí en el minuto ¿jugaste 80. Ahí? ¿Tú jugaste la final del Mundial? Sí. Ay, a ver, pendejo, cállate. Sí, no me inviten, no quiero venir más a hablar con gente que no entiende nada no, y que no, le va no, a la América. No quiero venir. No tienes más, güey. Jugó todo el Mundial, cabrón. ¿Cómo que jugó? Jugó todo y el está mundial. Enojado porque México está afuera. Pero te sacaron luego, cabrón. Luego... Y... No, yo estaba en el banco de suplentes. Estaba en el banco de suplentes. Ahora resulta no, del que este pendejo, el Totti, sabe de deportes. ¿Por qué crees que le dice el Totti? Juega como Totti, cabrón, por eso le dice el Totti, güey. Que lloró porque se divorció, va. Bueno, estabas jugando, ¿jugaste cuánto tiempo en la final? Creo que 80 minutos. ¿Cuánto iba el marcador y entra Del Piero. ¿Cuánto iban ahí? 1-1. Te sacan... A ver. Que nos diga lo del cabezazo de Materazzi. Con, o sea, ¿tú lo ves? No, o... ya me lo contó. ¿Lo puedo contar yo? Ya lo conté. ¿Me dejas contarlo yo? Ya lo conté. No, en privado. No, hay... Porque él nunca lo contó Marco, entonces no... Bueno, a mí me contó un güey. Otro cabrón. ¿Puedo a ver. ¿Sí? ¿Puedo? No. Él no me lo dijo, güey. Igual le va a decir que lo es que este mentira. Cabrón cree que él es el único italiano que yo conozco. El único italiano. Italiano de Tandil. Italiano de Tandil. No mames. A ver, cuéntame. Un pinche set, un tiro de esquina. Vamos a ponerlo de bueno. Pelea un tiro de esquina, correcto. Y estaba ahí. De repente estaba Zidane y el... ¿Materazzi o cosa? Maserati. Maserati. Vete a cagar, perro. Maserati. Y viene el tiro de esquina y lo agarra el pinche italiano aquí de la camiseta. Y la jugada ya estaba allá. Lo agarra de la camiseta y se voltea. Y le dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué quieres? ¿Mi camiseta? ¿En español? No sé en qué español, idioma. En español. ¿Mi camiseta? Ok, la chemise. La chemise. Acabando el finito del partido, yo te la doy. Y le dice, y el otro güey dice, cabrones. Mejor yo te doy la mía para que se la regales a la puta de tu hermana. Una cosa así le dijo. Está fuerte. No, sí, pero... No me estoy burlando de eso. No. Pero es lo que le dijo. Para que este güey... ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Te burro! ¡Cuerda, cabrón! Oye, pero ese cabezazo, fuerte. Ese cabezazo no fue como le decían. Ese cabezazo se ve que creciste en la Unidad de Independencia, güey. Así muy pincheñero, el pinche cabezazo de barrio, güey. Ah, entonces, si dale de la Unidad de Independencia. Oye... Pero ¿no los puede contar él cómo lo vio desde la...? ¿No se te hizo ñerísimo pegarle a un güey? Bueno... ¿O es de gente no. de Yale, de haber egresado de Yale? De J-Lo. Egresado de J-Lo. Tú estabas en el banco. En el banco. No lo vi. ¿Y nada más ves cuando se cae Materazzi? No, nada más vi que empezó a correr. Dos compañeros salieron del banco a pedirle al cuarto árbitro si lo había visto. Y la jugada siguió hasta que lo frenaron. Es normal. No se vio. O sea, a ver, en la cancha te dices de la hermana, de la mamá, de la tía, de la esposa, te pero dices este de todo. Es de mecha corta. No, Zidane. es muy raro que Zidane, o sea, es cultural. A mí se me hace que le haya haber dicho algo más fuerte. Porque es argelino, por lo francés, güey. Eso es lo que tiene. Por los franceses no creo que le importa mucho a la hermana. Pero no existe ese tipo de bromas. Él es francés. No existe ese tipo de bromas con muchos. En la cancha, como lo que escuchabas aquí en México, eso no se escucha en Europa. Sí, pero yo eso es lo que te digo, depende de dónde va uno y con quién hace esas bromas. O sea, tú dices que en Italia son...
Es normal. O sea, y en Francia, ¿no? Pero es un tema cultural. Sí, es un tema cultural. Pero Zinedine había jugado en la Juventus. A ver, nosotros, que, y ustedes también que trabajan con diferentes personas, a todas las personas, según de qué lado vengan, de qué lado del mundo vengan, de qué religión sean, ¿ok? No se puede hacer siempre la misma broma. Sí, no le puedes decir, con todo respeto... Pero perder la cabeza, ¿tú crees lo que le habrán dicho a Zidane? Yo creo que le dijeron otra cosa, güey. Algo más fuerte. ¿No? Porque, oye, responder de esa manera con un cabezazo en una final de la Copa del Mundo... Y ese día se retira. Sí. Ahora... Una pena porque había sido el mejor jugador del mundo. Y te van a los penales. Zidane ya está allá, se van a los penales... ¿Qué dijiste? Gracias a Dios estoy en la banca para que no me pongan a tirar, ¿o qué, güey? Sí, ¿qué si hubiera sentido tirar un penal en la final de la Copa del Mundo? Ay, sí. Sí te tiemblan las patas. Sí, un poquito sí. Si no tenés la mente fría, 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 sí. ¿Qué tiró? La mente fría significa que te tenés que aislar de todo lo que está y concentrarte en que hay un arco y un tipo. Sí, como si fuera un entrenamiento. Y un tipo que sabe que no la va a agarrar. Cerrarte. De preferencia. No la va a agarrar. Te cierras y sabes que ya no escuchas nada. Sí, y lo pasé en el europeo contra España. ¿Quién tira? Y lo metiste. Y lo metí. Porque tenés que estar. Y Casillas saca una de la línea. Ah, sí, es. ¿Quién tira los penales de Italia? El que queda campeón, bueno, Materazzi. Nuestro patea Materazzi, Del Piero, Pirlo, De Rossi y Grosso. Grosso el último. Me los acuerdo todos. ¿Y los cinco lo metieron? 5-4 ganamos, sí. El único que lo robó. ¿Quién falló de Trezeguet? Mi amigo Trezeguet. El único que la falló. ¿Ves? Sí sé, no era francés. David. ¿A dónde lo tiró Grosso? Cuando silba el final el árbitro, ¿qué se siente ahí? Nada, increíble. Nárranos eso porque nunca lo vamos a vivir nosotros. A ver, ¿qué se siente? Se siente... No. No se rían, cabrones, ustedes tampoco. No, es la neta, nunca lo vamos a vivir. Me gustaría que compartiera con el pueblo de México cómo se siente el silbatazo y ganas la Copa del Mundo, cabrón. Cuando lo tira Grosso, ¿estás viéndolo o te volteaste? No, ¿qué estamos vimos, haciendo? ¿Grosso, el que sale con Loret, el tiró? No, ese es Grosso, güey. No, otro. Bueno. Otro. ¿Cómo se llama Grosso? Fabio. Fabio Grosso. Fabio, no, y aparte él pateaba bien los penales. Y ese lo pateó muy bien. Es una... Estaba el pelón este de Francia, ¿no? El portero. No, y Barté no. Casi Barté, el albur. Lo hubieras albureado, no pasa era nada. Era Barté, güey. No era Barté. En 2006 era Barté, ¿no? Claro, sí. Cabrón. ¿Sí era Barté? Sí, el pelón que desconsumo. ¿El que se te fue sin pagar? No, el cabezón de pelo chino. ¿No se te fue sin pagar, güey? El cabezón que aguantes en el centro. Vendía aguantes en el centro de París. Y el ratito para que limpies, güey. El cabezón que hacía guantes en el... ¿Tú sabes si tenía un negocio de guantes en el centro? Bueno, entonces... Hay un trapo por ahí, güey. Hay niño. No, hay joven. Ay. Mauro es de Exa, güey. Mauro es de Exa. Y ayer en el programa Guantier de La Jugada, estamos diario, véanlo en casa. Y este, no, lo que le dice a ¿de qué estamos hablando? A ver, eso no me lo contaste, tú se lo vi. Lo primero que te viene a la mente son su edad. Puta madre. Yo dije, no, papá, está bonito el comentario. Se dan con una H y luego el pinche Pérez que dice cada pendejada. No, Ricardo. ¿Qué? Mi Richard. Mi Richard. Oye, a ver, agarra la pelota Grosso, va caminando y ahí, ¿qué dices? Si lo metes, vamos a... Es que a 20 segundos se acerca el mundo. Que no sabemos lo que está pensando el compañero. Pero tú, que estás, te daban ganas de miar, cagar. ¿Qué sentías? No. Te parabas en la... A mí, ¿qué pasaba por tu mente? No, narra eso. Es a ver, como uno está... Oye, uno ¿cómo te ligaste a esta vieja? A ver, nárranos ese... Si no, nunca me pasó que, eso. Para que narre, nunca me tienes pasó. Que dejar hablar. Parece la Volpe este. Esta madre. No, madre. Lo que uno es, está lleno de nervios esperando que pase ese momento. Cuando se perfilaba. Cuando mete el gol es... ¿Con quién estabas abrazado? ¿O con qué usabas? No sé, éramos como 6 o 7, estaba el técnico, unos caminaban para allá, otros no voltearon a la tribuna. Pero no era así, se pellizcan el culo, algo así de broma. Eso lo harán entre ustedes y vos y tus amigos. No, pero no. Güey. Tú, Luis Miguel, Esteban Arce, seguro. No mames, cabrón. México contra... Los futbolistas no hacen eso. Bélgica, cuando mete el gol, ¿quién lo metió? Que va el pinche Campos y le pellizca el fundillo, o ¿quién fue? Ah, no, el de Bulgaria. Es normal. ¿Ah, sí? No lo sabía. A lo mejor en Bulgaria, güey. Estamos jugando tú y yo la final de la Copa del Mundo y metes un gol. A lo mejor en Bulgaria, cabrón. Te prendo así del fundillo, güey. Festejo, güey. Oye, hay niños viendo, cabrón.
O sea, ya perdió México y tú diciendo sus pinches palos. O sea, de buena onda, cabrón. Perdón. ¿Y no se oye las cosas que dicen en la política? Esa sería buena que contaras. Que se lo contaras a la gente. Burro, que dice burro, yo te he dicho a ti que tú puedes hacer los lo que quieras. Tú deberías ser presidente del país, güey. Todos te queremos. Lo que tú digas está bien, güey. A la mierda, hijos de su put. Eso se dice diario en la política. Sí. Che, burro. ¿Yo lo puedo decir aquí de broma? Puedes decir lo que quieras, cabrón. Es como lo que hemos pasado. El país es tuyo, burro. Mira, a ver, ahí te va. El país es tuyo. El país te saluda, burro. Y la porra también. Pinches muertos, cabrón. Escucha esto. Hemos sacado unos... es en serio, ya, pero no te burles de eso, porque sí, unos reportajes de la vida de Qatar y de que se pueden casar con niñas de 9 años, unas cosas muy fuertes, ya en serio, muy fuertes, muy tristes, muy lamentables. Y digo, esto no puede ser posible. Y no te dejan meter una pinche chela al estadio, cabrón. Es una mamada. Y los invito de verdad a que vean la serie. Espérate, güey, espérate. ¿Ya viste el documental? Espérate, güey, espérate. Discovery Channel, güey. Velo, campeón. Los reportajes que sacamos. Que ya... Es grotesco, güey. Tú te puedes... Se puede casar un güey de Qatar. Una niña de 9 años. No te falta gritar, burro. ¡El INE no se toca! Y se puede divorciar a las 24 horas, güey. Con una niña de 9 años. No se está así. Patético. No voy a comentar porque tendría yo que ver de qué me estás hablando y estudiarlo. Hay muchos medios de comunicación a los que no hay que hacerles caso. No. Hay muchas cosas maquilladas que se sacan. Carla Iberes Sánchez es muy buena. Varios que sacan ahí. Pero espérame, lo más ¿te hubiera gustado estar en Qatar? En la vida. Yo te no, ahora, todo. Durante el Mundial. No, paso, güey. Pinches cuartos que te daban ahí de... Güey, me anda al lado de ti, nada más. Oye... Pero espérame un tantito, lo más lamentable es que no te puedes meter una chela porque está prohibido, ¿no? No, pero sí, espérame. Sí. Sí se puede, creo que en los lugares. Creo que es en los... ¿En el estadio no vendían una chela? No, está bien, en el estadio no. Pero te quiero decir... En lo... Pero si te puedes casar con una niña de 9 años. Bueno, güey. Pero en el hotel sí lo puedes tomar, a eso. Espérame, espérate. ¿Quién le dio el Mundial a Qatar? El lampón más grande que ha habido. No. Por los te invito a que veas el documental de la FIFA, ya lo viste en Netflix. Bueno, espérame. Para que veas la asquerosidad que es la FIFA. Espérame, güey. Joao Havelange. A ver, güey, vamos a cambiar de tema porque está siendo muy comercial. El cochinero que hay. ¿Me vas a decir que es limpio la FIFA? No. Vete a cagar si me dices. No, yo no estoy diciendo eso, güey. Es una asquerosidad. Cuando oigas lo que yo digo, ahí apuntas y suscribes o te quejas. No, espérame, no lo voy a decir. O sea, no tengo nada que decir. Lo único que te voy a decir es... ¿Ve el documental de la FIFA? Es otro. Yo lo único que te voy a decir es que si tú no estás de acuerdo... El chileno Chuck Blazer, que pasa descanse, el otro Jack Warner, la cosa... Todo el mundo se queja de Qatar. Cochinero. No vayas, güey. No vayas. Por eso no fui, cabrón. No, tú es lo de menos y yo soy lo de menos. No, que no vayan las elecciones que se quejan. Llegaron los pinches daneses a quejarse en Qatar. No vayas. Ten los huevos y no vayas. Sí, güey. ¿Sí? O sea, vengo, ya entré a tu casa, ya vengo a la fiesta y ahora te digo cómo está el rollo. No, güey, no vayas a la fiesta. Ahí tienes toda la razón. Sí, claro, güey. O sea, a ver, ¿por qué Cruyff no fue a Argentina? Es verdad. Por la junta militar dijo, ni madre, yo no voy. En el 78 y no fueron varios. Entonces, claro, lo que no puedes hacer... O sea, voy... A ver, vienen a hacer reportajes porque está el Mundial. No, hagan los reportajes antes. Quéjense antes. Ahora pero que está es que el mundial, no habían mandado mundo... antes a las personas, no habían estudiado eso. Ya había habido problemas. Es como, por ejemplo, ya había habido problemas con acaban los... Acaban de ratificar ya habían hoy habido problemas a John de Luisa en la federación. Ya habían habido ¿por problemas. ¿Por qué crees que fue? Que ya habían habido problemas. ¿Por qué crees que ratifican? Más de 7,000 trabajadores muertos, ya habían habido problemas. Y ahora todo el mundo hace documentales de Qatar. Lo hubieran hecho ¿por antes. ¿Por qué crees que ratifican hoy, por ejemplo, a John de Luisa en la federación? Porque la FIFA es un asco. No, ¿por qué? Eso no sé, güey. Pues ¿por qué? ¿Dónde va a ser? ¿Quieres mundial? Que te digo? ¿Dónde ¿quieres va que ser? Te diga? ¿Dónde va a ser? ¿Quieres que me estás preguntando dónde por qué? Va a ser? No mames, burro. ¿Dónde va a ser? Olvídate dónde sea. ¿Dónde es? Olvídate dónde sea. ¿Y los contactos que los tiene? Espérame. ¿Por qué John de Luisa está, güey? Entonces, callémonos, güey. No nos conviene ni a ti ni a mí decirlo. No olvídate de la FIFA, como güey. Dice, calle... calle Roso, Barranca ahora, del Muerto. Oye, pongámonos serios. Salud. Pongámonos serios. Platica. Yo estaba en el para pitazo final para de la Copa del Mundo, cabrón. No, déntrale tú, papá. Yo no, ya estoy muy triste. Ahí está. Yo. El pitazo final de la Copa del Mundo. ¿Dónde festejas? Le hablaste a tus papás. ¿Qué pasa la siguiente? O sea, ¿cómo se hace para bajarse de esa pinche euforia, güey? Ah, te ¿no? la bajan rápido. ¿Cómo? Duró un mes.
O sea, bueno, en buen sentido, duró en el momento. Pero esas 24 horas. Festejamos muchísimo. Es euforia. Festejamos ahí, festejamos en el vestidor. Imagínate, güey. Viajamos y festejamos. No duermes. Dejaste a tus brothers. No duerme. Bueno. Y festejamos en... No, no estaban ahí ustedes. No. Bueno, pero claro. Aquí en México festejaste, sí, de que... Y festejamos en el... A mí me tocó estar en vestidores campeones, güey. Por ejemplo, en Torreón. Y es una locura, güey. Imagínate, güey, ser campeón. Y eso que es de rebote. Y eso que eres de segunda, güey. Y eso, la euforia es una locura. O sea, ser campeón del mundo, por eso es... Se van al hotel... La euforia sigue en el avión, llega a Italia. Vas a la concentración donde está el equipo, porque estábamos en otra ciudad. Después fuimos a Italia, una locura. Y después sigue un tiempo más. ¿Qué pasó? Que después, en agosto... ¿Cuántos días sin dormir? Eso fue en julio. No, dos o tres. Eso fue en julio. No puedes dormir, güey, normalmente. Eso fue en julio. En agosto jugamos primer partido de eliminatorias con Francia. O sea, venías de jugar una final. Eliminatorias con Francia para jugar el europeo. Nos ganan. Y ya la gente ahí empezó a putear otra vez. Sí, claro. Bueno, a ver. ¡Sobre puta este argentino! Dos cosas para terminar y después esto. La primera, Italia, dos copas del mundo que no ha ido seguidas. Seguidas. ¿Cuál es tu opinión? Y triste porque venía la última, sobre todo, la primera estuvo bien, pero la última, sobre todo, siendo campeón de Europa, sí, y 15 días después queda fuera de la Copa. Es impresionante. Increíble. No, y con 37 partidos invicto. Sí, increíble. Y todavía lo tiene el récord. Porque no llegó a Argentina, güey. Bueno, increíble. Ahora, la segunda. Hoy jugó México, gana 2-1. Sí. Un gran partido de México, la verdad, hay que decirlo. Y Argentina le gana 2-0 a Polonia. Sí. Dime, ¿cómo viste qué partido viste? ¿Los dos? Los dos, contemporáneos. ¿Ibas este...? No, estábamos en una sala con... ¿Cómo viste a la selección de México? Muy bien, hoy muy bien. ¿Te gustó el parado de ahora sí del Tata ya fuera del Sí. Bar? ¿Sí? Sí. A mí, la verdad, si vos me vas a... Si tenemos tiempo... Sí. Claro. Me gustó el parado de los tres partidos. ¿Contra Argentina te gustó? Sí. No mames. Si México le juega a Argentina... Argentina no le puedes jugar así 90 minutos. Ahora yo te digo, si México le juega a Argentina, cinco. Le mete 5. No, 5 le mete. Sí, si Arabia le metió 1. Sí. Si como jugó hoy. No, juega así. Si contra Argentina juegas más abierto, te meten 5. Por eso, muchacho, como con la selección de hoy. Y hoy juego con Arabia. Juego con Arabia. Ey. No con Argentina. Pero le ganó tu equipo, pendejo, así que me hablas. No. Lo de pendejo me lo eliminan porque empezamos a los cabezazos. Sí. Dile que si le gustan los toros. Un paréntesis, ¿te gustan los toros? No. ¿Has ido nunca? No, nunca he ido. ¿Aquí en México nunca fuiste? Me queda la... No, pero si me invitas, voy. No, es que... Yo no soy muy fan de los toros porque no me gusta... No me gusta porque nunca fui. No me gusta. Quizá voy y me gusta. Sí, no, pero él fue torero. Los toreros mexicanos que tienen muchos pantalones. Que tienen muchos... Atributos. Los mexicanos. Y está la Chicuelina, que la Verónica, que no sé qué. Y hay uno que se pasa el natural. El natural. El que cuando ya lo picaron al toro con las banderillas... Entonces ya se va solito el toro contra el torero. 1-1. Con su pinche capotito ese rojo. Sí, que lo mueve. Y entonces la natural se le acerca. Y Eloy Cavazos era un güey. ¿Qué tal se ponía? Sí. Se le acercaba así. No, mi papá. Pero Eloy Cavazos tenía el cuerno aquí, güey. No más, peligrosísimo. Pero hazle el pase. Porque no te puedes meter tanto al área del toro. Y entonces cuando se metía... ¿Y cómo le dice al toro? ¿Quiere pito? Mi hermano, yo te amo. Perdón, eso se lo hacemos a todos. Hace la pelea eso hoy en la noche. Perdona. La vuelta. ¡Volio Cazzo! Que se lava. No, es como se lleva con el pinche picapiedra. ¿Sabes quién es picapiedra? La Volpe. No, güey. Aguirre. Me dice, biche picapiedra. Digo, picapiedra. Estuvo fuerte, cabrón, así te vas a llevar, hijo de tu pinche. Aquí resulta un paso. Güey, es de 10. Pero a ver, todos. La mesa está muy buena. Oye, el Arcamón que viene la próxima semana, por cierto. La mesa está muy buena. Paso el Arcamón. ¿Sabes dónde va a entrenar? No puedo decir, hijo, no me va a regañar. Ya tiene equipo. No. ¿A León? León. No reacciones. Ni siquiera leí mis labios. Huevos.
¡Ah, yo te entendí, León! Bueno, a ver, México, a ver, México, ¿dónde estuvo el error en la segunda parte? Enojado. ¿Dónde estuvo el error en la segunda parte? No. ¿Se te hace que estuvo bueno haber sacado a Henry y a Edson? Yo creo que hizo... Estaba dominado México. Bueno, ¿me vas a dejar hablar sí, o no? Sí, cabrón, ya. Si no, ¿sabes qué? Rubén, siéntate aquí, güey. Vamos. Cuéntanos. Creo que hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál era? Le ganó a Arabia. Se te está parando, pinche cerdo, güey. Le ganó a Arabia. Mamá, qué asco de cabrón. Es que empató con Polonia. Bueno, que le podría haber ganado a Polonia. Yo creo que el partido malo es que no le creó una situación de gol a Polonia. Y perdió con Argentina. Está dentro de la lógica. Estaban pronosticados los tres así, ¿eh? Y está dentro de la lógica. El único que no estaba pronosticado era el empate de Polonia. No, también. Pero a Polonia le empatamos ganar. Con Polonia, perdemos con Argentina, le ganamos a Arabia. Tal cual, y así nos regresamos. Un pinche gol de Argentina y hubiera estado de... No, mira, de ustedes. No, de Argentina. Sí. Disculpa, tiene Argentina. Ay, pinche Messi, falló un penal, no, cabrón. Pero hicieron para dos, que veas que hasta Messi falla penales. No, pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Es que volvemos a lo que dice Mauro. Oye esa bohemia de no, proponer y... ¿Ya te hizo un gol Argentina? Vete con el 1-0, güey. Vete con 1-0. A ver, ¿tú qué hubieras hecho bueno, ahí? A ver, cierras más el partido. No te pueden hacer un gol en balón parado. Te toman sorpresa. Te lo tiran arriba de Memo. O sea, es un gol que es evitable. El mismo de Messi. Herrera pierde la marca. También ya sabes que Herrera tiene sus anillos. El primer gol es culpa de Herrera. Bueno, claro. Ok. No, no. Pero... Pero no me joda. Pero hay cinco jugadores. Si vos ves la imagen, hay cinco jugadores por delante de Messi. No es culpa de Herrera, no es culpa del portero. Sí, la pone al ángulo, la pone. Ese chico mira, vale 250 millones de dólares. Ocho, si no hace esos goles. No, bueno, ya no está. No va a ser campeón del mundo. Lo que sí México nunca tiene es esa dosis o esa cuota de fortuna que yo creo que sí cuentan los equipos grandes en momentos... A ver, si el árabe, que además fueron súper prolijos en defensa, se defiende muy mal. México se defiende mal. Espérame. También árabe se México es un equipo que siempre recibe gol. Burro. México en las áreas, perdemos. Siempre en el terreno de juego ganamos posesión de pelota, intensidad, pero en las áreas perdemos. En los goles que erramos y en los goles que nos hacen. Es histórico, ¿eh? Es histórico. Ahora, los árabes, el gol que le regalan a Lewandowski, güey. Si ese gol no se da, el 2-0 de Polonia no se da, ese gol que le regalan a Lewandowski. Y si hoy Messi hace el gol, hasta el 2-1 nos alcanza, güey. Pero hoy no, pero a ver, yo te digo. Claro, a ver. No hay que mirar a los demás. A lo que voy es que dentro del presupuesto empaté, gané y perdí. Tú no puedes saber si Messi la va a meter o la va a fallar o si este güey se la va, le va a regalar a Lewandowski o no, güey. Lo que es el fútbol. El que mezcló todo Farabia que le ganó Argentina primero. El que mezcló todo Farabia. Con cuatro puntos quedamos fuera y acuérdate el Mundial pasado con cinco estuvimos a nada, güey. Con seis estuvimos, así es el futuro. Para terminar, fuera un europeo. Para mí se lo llevo Europa. 2004 nosotros ganamos uno y empatamos dos y nos fuimos del europeo. ¿Quién se lleva el mundial? Para mí Europa, Francia. ¿Para ti? Yo creo que está entre Francia y Brasil. Sí. O sea, yo creo que Argentina y Brasil, ¿no? No mames, Argentina jamás ganará el mundial. Bueno, a ver, yo dije que la final era Brasil-Francia. Está cabroncísimo. Pero el Mundial te da sorpresas. Hoy ¿cómo quedó Francia? Aguas con Senegal, señoras y señores. Aunque se rían, aguas con Senegal. ¿Cómo quedó Francia? Siete grandes estaban en la banca. Bueno, no, espérame, pero tú necesitas... Ni el portero jugó. Tú necesitas recambio. Nunca sabes si en cuartos de final te expulsaron es a dos. Verdad, ¿eh? Espérame. Por eso jugaron así. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo escuchas? Con esa cara sabía que estaba dentro, güey. Sabía que no le iban a pasar de un gol. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes a mí quién me ha gustado? Y hay que tener cuidado. Antes que Senegal, a mí, Marruecos. Marruecos tiene buen equipo. Marruecos juega muy bien. A mí, aguas con Senegal, y se los digo ahorita, ¿eh? Marruecos juega muy bien. Senegal se va a chingar a Inglaterra. ¿Cuánto le metemos?
y puede ganar. Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a agarrar putados el burro y yo, güey. No, vos me enseñaste una frase. No, un día, porque sí, no, me puteas muy fácil. Fuerte. Es muy fácil. Oye, bueno, yo traigo a mi sobrino y te pone tu apuesta. Hay una frase que él siempre me dijo: ¿para qué vamos a discutir? Sí, ¿para qué podemos? ¿Para qué discutimos si podemos apostar? Claro. Esa frase me la tengo grabada. Bueno, a ver, vamos a hacer para terminar. Vamos a hacer una cosa. Que cada quien diga un campeón. Que cada quien que diga un campeón. Firmado abajo. Que cada quien diga un campeón. El que la tiene le invita a la comida aquí al lado. Pero no de tomar, te invito de comer, pero no de tomar. Ay, hola, hola, pendejo, hola. ¿Tú tomas agua de chía o qué pedo? ¿Por qué te ofende, güey, si le has invertido tanto a tu hígado, cabrón? ¿Por qué te ofende, güey? ¿Por qué nos va a ofender si le hemos invertido? Por no, eso, ¿por qué? Todo. ¿Por qué le vas a, por qué todo. Nos va a ofender si le hemos invertido al hígado? ¿Por qué, güey? ¿Y Caroso? Se pinta el pelo, güey. No es verdad. No es verdad. Se pinta el pelo. No es verdad. Nada más tengo los huevos, cara. No es verdad. Ya para irnos a ver tres preguntas. No está de poca madre el burro. Dice que no siempre dices que te conservas con alcohol. La verdad. Dime una cosa, yo quisiera llegar a los 60 como 65. 65. Sí. ¿Quién va a ser campeón? Va a ir Francia. Sí. Está no digas dos, güey. Di uno. Ten huevos. Di uno. Estoy emputado. Estoy emputado. Yo firmo hoy por llegar a los 70 como tú. Firmo. Hoy firmo. Pues avísale a tu cara, güey, porque si te ves bien puteado. Eres una mierda de ser humano. Ahorita que venga, ahorita en la jugada del mundial te voy a chingar con la golpe. ¿Volverías pronto a Cruz Azul? ¿A qué? ¿Qué ardido eres? Hazlo. ¿Qué ardido eres, güey? ¿Volverías a dirigir, güey? ¿Te gustaría? Sí, dirigir al Coras, no mames, chiquipo. ¿Qué joder? A un campeón del mundo y le hablas así a este cabrón. ¡Qué huevo! Dirige, bueno, volverías a Cruz Azul. Oye, te va a decir, ¿cuándo empedaste con Luis Miguel, boludo? Sí. ¿Cuándo empedaste con Luis Miguel? Y Materazzi, ¿no? Festejaron. Somos el mejor amigo de Luis Miguel mucho tiempo. No sé, cabrón. ¿Pero Luis Miguel dirá lo mismo? Y le sobaste la paz a Materazzi. Creo que ya no, güey, porque ya creo que... ¿Le sobaste la paz a Maserati? Lo importante es que Luis Miguel vaya por el mundo diciendo, soy amigo del burro. ¡Claro, güey! ¡Órale, perra! Oye, te estoy vanagloriando, estoy diciendo que Luis Miguel debe sentirse orgulloso de ser tu amigo, cabrón. Ya se ve más puteado que yo. Vas. ¿Y la neta sí? Luis Miguel? La neta sí, güey. ¿Dónde está Luis Miguel? Si supiera, le cobraría lo que me debe. Va. ¿Y tal? Como dice Callero, que ruegue a Santo Cristo que no me lo encuentre. ¿Italiano o argentino? ¿Qué? Tú. Argentino. Ah, perfecto. Boludo. ¿Santos o Cruz Azul? Cruz Azul. Ah, fácil esta. Sonó. ¿Fue pedo o...? ¿Quién te cagaba de la América? El burro. Oye. ¿Algún día te invitaron a un programa que se pedorrea el conductor? No, esto es un... Sí. Es buenísima. No, es pero ya es la segunda vez que pero lo haces. Es bonito, ¿no? ¿Lo del pedo? ¿Quién lo hace, papá? Ni López Dóriga. No sé si es el aliento No. A ver, déjame sacar la rata que traes ahí. Pendejo, es aire, huele. Huele a vetiver de Guerlain. Es la que yo uso, va. Cabrón. Así que, nombre del árbitro que más mal te caía, que te traía jodido. Uno en Uruguay, que lo pisé. Acá Bonifacio, ¿no? Y no me acuerdo las cosas. Al Boni, buena onda, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que no le gustaba que se pegaran. Ah. Oye, nombre de un periodista que te cague. Aquí está, ¿eh? Uy, muchos hay. Dime. Ay, ¿quién te tiraba de aquí? No, déjame. No voy a decir. Exacto, respetas. Deja que conteste, cabrón. Dame un minuto y te la contesto al final. Te voy a dar, pero la... Esto es muy fuerte. La voy a preguntar, no lo va a contestar. Pero me sé yo la respuesta. Léelo. No, en el caso, veas allá. Pinche viejito. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado? Oler el pedo del burro. No lo puedo decir, pero sí sé. Está entre los tres. Sí, seguro. ¿Sabes cuánto me vale pito lo que están diciendo? Ahí te va. ¿Por qué es una mamada el quinto partido? Porque es una invención que se hace acá en México. Y le afecta al jugador, ¿eh? No, yo creo que no, pero...
perdón. Siempre es una pendejada, güey. Pero es una pendejada. Es cuando alguien quiere instalar algo y claro, exacto. Vas. Exacto. Además, ya se jugó el quinto partido. ¿Te has cogido a Juan Carlos Gabriel de antes? No, no. Lo intentó. ¿Por qué México nunca será campeón del mundo? No, eso no es verdad. Quizás no estemos vivos. Ah, tú eres de los culeros que piensas que nunca va a ser campeón del mundo. Al contrario, güey. Lo dije, quizás no estemos vivos. Y por cómo vamos, quizá dentro de 4 años hay que ver. ¿Quién crees que sea entrenador de México? No, tiene que ser mexicano, sí. Estoy convencido de eso. O sea, el así piojo, no rompen mal los huevos con los extranjeros. ¿Para qué se hacen pendejos? Oye, el piojo. No, pero espérame. ¿Mexicano, sí, o que mexicano, que tenga una historia fuerte en México? No, pero, ah, bueno. Espérame, ¿no te gustaría, no te gustaría el turco como Javier? No, yo creo que... ¿No te gustaría el turco como Javier? A mí me gustaría más. Yo creo, el turco a mí mucho más. Yo el creo Tuca. El turco ídolo. No lo va a aceptar. Ayer hablé con el Tuca y dice que le vale más. El turco 3 veces campeón con diferentes equipos, ídolo como jugador. Tiene un hijo mexicano, ¿por qué no? Yo creo que tiene que ser mexicano. Por último, dime una cosa. Porque eso le va a quitar una presión inclusive a los jugadores. Por último, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Hace 3 días. ¿Qué pasó? Con tu pedo, güey. No, no. Sí. Ahí al aire, güey. Sí, no, que lloré. No, lloro siempre, ¿eh? Mucho. Si eres sí, sensible. Sí, 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 sí. ¿Qué te hace llorar? Un montón de cosas. Pues no ver a sus hijos, me estaba viajando. Un bonito gol en un mundial. Ah, no, 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 no. ¿Lloraste en la final de la Copa del Mundo? No. ¿No lloraste? Creo que después, cuando realicé. Cuando veo imágenes de Maradona, lloro. ¿Sí? Sí. Mucho. Cuando los ves a nosotros, lloras. También. Por eso te dicen, le damos ¿seguro? Lástima, güey. No, señoras y señores, el flamante Mauro Camaranesi, que nos lo sí, gracias. Y sigue diciendo Camaranesi. ¿Cómo se pronuncia? Gracias por invitarme. Camaranesi. Gracias por invitarme. Es mi hermano, este cabrón. Y la verdad que huele muy bien. Ojalá vuelvas a Coras de Tepic. Gracias a Coras de Tepic y que vuelvas allá. Nos vemos la próxima semana, señoras y señores. Viene el Arcamón. Que ya está León. Gracias. 1, 2, 3.